Pues yo estoy muy contenta, como siempre, todos los martes, que tengo aquí los expertos en el... tengo conmigo a la doctora María Alcalá de Jesús. Ella es coordinadora del Laboratorio de Edafología de la Facultad de Medicina de Biología de aquí de la Universidad Michoacana y nos viene a platicar de lo que es edafología. Bienvenida, buenos días. Muy amable por la invitación. El concepto de edafología se refiere al estudio de los suelos. Hay otro término muy importante que a veces nos ocasiona gracia, que se llama pedología. El primero, edafología, suelos, pero relacionada con el aspecto agrícola donde el hombre interviene, por ejemplo, la parte donde se ara la tierra para la producción. El otro término que les decía, que es pedología, también es el estudio de los suelos, pero este se enfoca más a estudiar el origen de los suelos, a nombrar los suelos, que es donde hablamos de clasificación de suelos, y también a su descripción, ¿verdad? Porque muchas veces vemos, cuando vamos sobre carretera, vemos los cortes, pero pues sí, hay colores diferentes, pero es muy importante que apreciemos que hay raíces, hay poros, hay diversos colores, que son el producto de la formación del suelo. Ok, entonces entendamos que edafología es, digamos, la descripción de los suelos, y pedología es lo de... El origen, formación y también la descripción. Pero ambos, hay quien pudiera utilizar a ambos como sinónimos. No lo son ya cuando hacemos diferencias. Ajá. Ok, se pudiese utilizar como sinónimos, pero no son, es lo mismo. Exactamente. Ok, y entonces edafología se trata de... El estudio de los suelos. El estudio de los suelos. Ajá. Y ustedes lo que se encargan es de... En el laboratorio de edafología hacemos estudios donde el estudio del suelo precisamente es la parte básica. Okay. Ajá, necesitamos para el objetivo de alguien que quiera hacer alguna investigación, un tesista, un investigador, donde tenga que ver el suelo, es como lo básico. Para esto tenemos que hacer cortes de suelo. Comúnmente podríamos identificarlo como un pozo, ¿verdad? Ya a nivel de edafología no lo llamamos pozo, lo podemos llamar calicata, y ya cuando esté el corte, pues ya le damos la denominación de perfil de suelo. En un perfil de suelo podemos ver diferentes capas o estratos. Comúnmente en el campo le llamamos esa capa de la materia orgánica, la que está más abajo es más dura. Ya a nivel de edafología le llamamos perfil de suelo y a cada estrato le llamamos horizonte. Ya son términos más técnicos en edafología. Doctora, ¿cuántas capas de tierra o cuántas capas, digamos, de tierra o así existen para llegar así al fondo? ¿Existe un número? Más bien en cuestión de al fondo de dónde de... O sea, si por ejemplo tocamos la superficie, que es lo que nosotros palpamos, lo que vemos en un terreno o en un plano. Ajá. ¿Cuántas capas al llegar al fondo, digamos? Pudiéramos poner alguna fotografía donde está un corte de suelo, por ejemplo la foto 3, la 4, para que veamos ahí un corte, para ver ahí pudieran ser 2 o 3 capas o horizontes. Okay. Cada suelo es diferente, a veces aunque estén muy cercanos podemos ver diferentes espesores, entonces no hay un número definido, cada suelo se comporta diferente. Por ejemplo, aquí tenemos uno que es de Ciudad Universitaria. Ajá. Aquí usted cuántas capas o horizontes, podríamos llamarlo horizontes, apreciamos, mira, hay 2, 4, 6, 8. Entonces, hay unos que solamente tienen 2, por ejemplo, este estrato o horizonte, y después vemos acá ya un tepetate. El suelo sería el que está encima, ese es un suelo muy delgado. O sea, esto es lo que vemos nosotros, en un corte, en un perfil de suelo. Okay. Pero cada suelo, porque hay diversidad de suelos. Cada suelo tiene su número de horizontes. No todos tienen un número definido. Entonces, depende del lugar a donde vayamos. Muchas ocasiones un lugar plano puede tener muchos más horizontes que un lugar inclinado. Ahí como está la influencia de la pendiente del terreno, pues se puede desgastar el horizonte que está encima. Entonces se va perdiendo, va quedando delgado e incluso hasta desaparecer. Entonces no hay un número definido para decir... Tal suelo tiene tales horizontes, depende okay. del suelo.
Esto lo vemos, digamos que esto es como, se tiene que ver como paralelo, ¿es de un mismo suelo? Sí, o es, de diferente? Es un suelo, hagamos de cuenta, si esto yo lo pongo de manera vertical, ajá, podríamos ver la superficie. Okay. Este suelo en especial es de Ciudad Universitaria. Ajá, aquí podemos ver este material hacia abajo, es el material que existió en algún momento, pero con todo lo que ha habido, los cambios de, para la construcción de Ciudad Universitaria, entonces, a partir de aquí, pues ya hubo depósitos por el hombre. Entonces, este suelo llevaba un proceso de formación. Cuando el hombre empieza a sacar material para construir, pues empieza a taparlo, ¿verdad? Porque pone abajo cimientos, ya lo tapa y el proceso normal de que llevaba el suelo en su formación, pues se trunca, se acaba. O bien puede seguir hacia en la parte de abajo. Y de aquí, pues ya empiezan los procesos ya de urbanización. Ya que le... Ajá, esa es una parte, pero puede haber otra. ¿Qué pasó con el material que sacó con ese fin? Va y se deposita en otro lado, y en otro lado va y tapa al suelo, que fue este caso. Esto estaba en algún momento arriba. Este material ya ha sido depositado por el hombre. Por ejemplo, en muestras de suelo que hemos tenido, todo esto, 50 centímetros, 70 centímetros de profundidad, podemos, al estar explorando, haciendo la morfología que le decía que estudia la pedología, uh-huh, podemos encontrar fichas, basura. Entonces, esto hace que también el suelo pueda cambiar de nombre, que es donde entra la clasificación. Okay. Clasificar es nombrar al suelo de acuerdo con diferentes propiedades que tiene. Por ejemplo, estos pudieran quedar quizá ya nombrados como tecnosoles. ¿Tecnosoles? Tecnosoles. Tecnosoles, ok. Estos nos los han reportado como suelos llamados vertisoles. ¿Vertisoles cuáles serían? Aquellos suelos que por tener una cantidad fuerte de arcilla se agrietan. Las arcillas son un tipo de partículas que están en el suelo. Esas se agrietan cuando se seca el suelo y se contrae cuando está húmedo. Entonces, este tipo de material, este es el que estaba encima, nos depositan esto. También este pudiera ser del mismo, pero aquí pues ya ha sido transformado por el hombre. ¿Hay alguna aceptación o rechazo del mismo suelo? Por ejemplo, no sé, si en CU que dice que lo trajeron, ¿se puede revolver? Si llega, por ejemplo, alguna tierra, algún depósito del hombre, llega a un suelo, ¿hay rechazo? ¿Por el propio suelo? Ajá. Pues no, simplemente empieza otra formación. Por decirlo aquí, pudiéramos considerarlo como un suelo enterrado. Ay. Y este material, de hecho aquí hay diferente material, este no es el mismo que este, entonces aquí tuviéramos un material muy diferente a este y ya esto es de aquí. Entonces empieza a haber estratos de diferentes. Ajá. Vámonos a una pausa comercial y regresamos porque esto está bien interesante, tengo muchas dudas, por eso mi cara está así. ¡Oh! Pero vámonos sí, a una pausa comercial y regresamos. Interesante el tema, yo estoy asombrada, la verdad es que cada vez me doy cuenta que la naturaleza está cañona y hay que cuidarla y hay que fijarnos qué depositamos en ella. Platicábamos de los tipos de suelo, de cómo al depositar el ser humano, al entrar la mano de hombre, hace otro tipo de suelo. Ajá, pero se requiere una buena cantidad de años, muchas veces cientos, miles de años, no es así como que nosotros vayamos a ver la transformación así de inmediato, simplemente identificamos lo que hay y ya de acuerdo con unos sistemas de clasificación son unas claves que para nombrarlo nuevamente a lo que llegó, a lo que es modificado, pues debe cumplirse ciertos requisitos, no solamente porque le vemos una ficha, escombros, ya lo vamos a cambiar. Ya totalmente va a ser otro tipo de suelo. No, o sea, tiene que pasar un nuevo proceso que se esté formando. Aparte me platicaba que aunque ustedes depositen algo, hay ciertas características que les piden a ustedes para llamarle otro tipo de suelo. Sí, lo que le decía en el sistema de clasificación. Lo que sí es muy importante, por ejemplo, cuando se modifica el suelo en este caso, pues ¿qué sucedió? Pues sí, fue muy importante a nivel de la construcción, por ejemplo, Ciudad Universitaria. Por esa parte, pero por otra, como se cambió el uso de suelo, ¿ahora qué pasa con la infiltración de agua? Entonces ya ahí hubo una área pues que ya quedó inservible, ya ahí la infiltración de agua pues ya se perdió.
Entonces es lo que sucede con toda la urbanización, de que se están tapizando, se está poniendo concreto encima, y pues eso pues también repercute en la parte natural del proceso de infiltrar agua, que es muy importante. Wow, pues es un ejemplo clarísimo, lo traen aquí para que ustedes mismos vean qué tipos de suelo hay y cuántos tipos de suelo hay en uno. Tenemos otro acá escondido, ¿verdad? Lo vamos a sacar. Este es un claro ejemplo de qué, doctora. Platiquen. Bueno, este ejemplo es artificial. Uh-huh. Este no es una secuencia de horizontes que se forman en el suelo. Eso lo tenemos más bien como a nivel atractivo, porque les llama la atención, bueno, ¿por qué diferentes colores? Yo, bueno, en el suelo, pregunté. Si pudiéramos poner alguna de las imágenes que tenemos, ahí sí tenemos más realidad. El perfil 3, la diapositiva 3 y 4, ahí pudiéramos ver algo más real, cómo va la secuencia en un suelo natural. Esto fue artificial, lo pusimos así de diferentes colores, como para ver. Por ejemplo, miren, aquí que apreciamos ya ese corte que se hace, que decimos que es un pozo, allá en la imagen. Si la otra, por favor, la que sigue. Ahí ya tenemos un corte donde ya empezamos a explorar. Y bueno, hay uno donde podríamos ver los colores, que sería el número 3 y el 4, no, perdón, 5 y 6. Ahí pudiéramos apreciar esos tonos para ver cómo en la parte de arriba pudiera ser más oscuro. Doctora, usted se introduce en los pozos. Sí, es la diapositiva, soy yo. Ajá. Qué bárbaro. Ahí los estudiantes están haciendo ya una descripción. O sea, horizonte por horizonte, es decir, espesor por espesor. Ajá. Se va, primero visualmente se van identificando dónde están las diferencias y después uno por uno se va describiendo. Hay raíces, hay poros, hay algunas manchas que nos indiquen algún proceso de que se esté inundando el suelo y se estén depositando ahí. Algunas manchas que nos puedan indicar que el manganeso se está precipitando. Incluso se pueden encontrar fragmentos de carbón vegetal. Entonces, toda esa identificación, mira, ahí está, nada más que salió volteado. Okay, si vemos la parte oscura, sería la parte de encima, por ejemplo, esta. Y si usted aprecia ahí cómo están las diferentes tonalidades, un color grisáceo, luego uno rojizo y hay otra como una mezcla. Si usted ve, podríamos ver diferencias. Allá sí es real. Por ejemplo, ahí tenemos dos tipos de suelo. Ajá. Ajá. O sea, esto, la diapositiva que acabamos de ver, es... Es algo similar a esta similar. Parte hasta aquí. Yo lo asemejaba con como si metieras un popote y se extrajeras todo los tonos de la tierra. Eso, ajá, es parecido a lo que... Lo que hacemos es primero hacer el corte. ¿Hacen el corte? Ajá, sí, es comúnmente un pozo. Ok. Esos pozos por lo general se hacen de 1.5 a 2 de ancho y unos 1.5 y 2 y de profundo hasta 2 metros. Y entonces vamos describiendo horizonte por horizonte. Cuando hay necesidad de sacar muestras, tenemos unas barrenas que pudieran ser cilíndricas o en forma así como un sacacorchos, pero gigante. Sí, sí. Podemos extraer el suelo y ver las diferencias. Tanto el popote, pues sería un ejemplo, pero algo más, de más diámetro. Y también hay suelos que no se prestan a eso, porque hay suelos muy suavecitos, ya a nivel de taxonomía de suelos, que se llaman andosoles. Esos son los que vemos allá en el bosque, son muy suaves. Pero también debajo de esos, aquí en la región, por ejemplo, en la comunidad de Atecuaro, debajo de ese material suave, hay otro que se le llama crisol, un poco de este color, un poco rojizo. Esos suelos son más duros, más arcillosos. Los primeros, ¿cómo? Más lodosos. Más lodosos. Así, por ejemplo, cuando escuchamos hablar de charandas, nos dicen, el suelo viene muy charandoso. Ajá, ese material comúnmente la gente le llama charanda a ese material muy arcilloso que le da más o menos a estas tonalidades. Entonces, cuando veamos el agua rojiza, puede ser de ese material que de las partes altas se está erosionando, se está perdiendo y se viene con el agua hacia las partes, por ejemplo, la presa de Coincio, que prácticamente muchas veces la vemos rojiza. Sí, entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues que es importante cuidar el suelo. Por ejemplo, a nivel de los agricultores, ellos lo cuidan como después de la cosecha, pues dejan los residuos vegetales para proteger y además para posteriormente
introducirlo al suelo y que le sirva también de nutrientes a las plantas. ¿Nosotros cómo le podemos hacer, doctora, para cuidar? Por ejemplo, no sé si tenemos una extensión de jardín, ahí cómo podremos cuidar la tierra o de qué manera podremos ayudar a la tierra. Pues, por ejemplo, en el jardín es más seguro porque usted seguramente tiene sus plantas. Hay algo que dice cómo cuidarlo. He sabido de gente que hay mucha lombriz ahí en el suelo, por ejemplo, a nivel de jardines, y sacan las lombrices, no las quieren. Entonces, las lombrices son organismos muy importantes para oxigenar el suelo, para darle aireación. Y también puede servir también para que el agua pase con mayor facilidad. Pudiera ser una forma de cuidarla a nivel jardín, pero ya a nivel ya de campo, es muy importante quizá que desde pequeños primero empecemos a conocerlo, que sepamos la importancia que tiene el recurso suelo, porque más adelante quizá alguno de ellos pudiera incurrir en lo que es el estudio del suelo, y bueno, también va a ser una persona que va a poder difundir eso. Pero primeramente, pues saber que es importante que al recurso suelo hay que protegerlo para evitar su degradación, su erosión, porque el suelo es un recurso que no es como la vegetación, renovable. Quizá lo sea, pero le decía hace rato, van a pasar miles de años para volver a tener ese suelo que ya se perdió. Así es, hay que cuidar también la tierra. Hablamos mucho de cuidar el ambiente, de todo este tipo de naturaleza, así es. Y hay que cuidar también los suelos, ya nos está dando la doctora un tip en casa, si tienen jardín, si tienen alguna plantita, dejen a las lombrices hacer su acción, su función, y su función. Claro. ¿Y dónde la podemos encontrar? Estamos en la Facultad de Biología, el Laboratorio de Edafología, edificio B4, es en la planta del medio. Entonces ahí podemos recibirlos para que conozcan el lugar donde trabajamos, lo que hacemos, y bueno, si tienen dudas, con todo gusto. O sea, sí podríamos, y si de alguna manera, en algún momento decimos, yo quiero ir a conocer los suelos, si nos claro podemos sí. sumar. Sí, claro que sí. También cuando tenemos a los suelos ahí expuestos, es cuando se vienen los tianguis de la ciencia, o bien que nos invitan a alguna exposición acá en la ciudad, pero en el edificio B4, con todo gusto. Ahí están, pues muchas gracias, doctora, le agradezco pues muchísimo por traernos este tema tan importante que la verdad pues nadie sabemos, nadie estamos preparados, ni tampoco, a veces es tema que no nos interesa y de alguna manera debe de ser porque debemos de saber cómo se trata, cómo se trabaja sí. la tierra y pues Buena Vibra se encarga de eso, muchas gracias. Muy doctora, amable por la invitación, mucho gusto y cuando guste. Gracias sí. a usted, vámonos a un video y regresamos. Living in your precious memory.